Hace algunas semanas atrás, China, una de las potencias más grandes del continente asiático y del mundo, llevó a cabo el que, según su presidente, fue el mayor desfile militar de su historia, en celebración a su aniversario número 70. Como ya sabrán, en los últimos años se ha vuelto un acto común este tipo de desfiles para los grandes ejércitos como Rusia, China, Francia, Corea del Norte, entre otros. Y además, también es común que, como ya les hemos mostrado en alguno de nuestros videos anteriores relacionados con este tema, en estos desfiles los presidentes de dichas naciones presenten sus más increíbles y poderosos armamentos, tal como fue el caso de Rusia, que en su último desfile anual ha presentado alguna de sus más temibles armas. Dicho esto, muchos investigadores expertos en el tema afirman que las potencias hacen esto para demostrar sus grandes fortalezas tecnológicas y económicas destinadas al campo militar, y de esta manera recabar la intimidación de sus mayores rivales. En el caso de Pekín, es evidente que la situación no es diferente y que quiere exhibir el poderío de sus fuerzas armadas, especialmente en este tenso momento en el que crece su rivalidad con los Estados Unidos de América y se especula fuertemente con escenarios indeseados de cara al futuro. Esta vez, la potencia asiática hizo presentación de sus nuevos armamentos en servicios y dejó a muchos observadores con la boca literalmente abierta. En este nuevo video haremos presentación del arsenal más poderoso que se pudo observar y hablaremos de algunas de sus características más relevantes conocidas hasta el momento. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal ni de activar las notificaciones. Entre las distintas armas que fueron exhibidas en aquel desfile el 1 de octubre, hay algunas que surgieron como mejoras de sus versiones anteriores, pero que a pesar de ello, cuentan con significativas y amenazantes diferencias. Veamos, ¿cuáles fueron los armamentos que más se destacaron y despertaron las alarmas en el juego bélico de todo el mundo? En primera instancia, una de las más grandes sorpresas fue probablemente la actualización del misil DF-16 con su nuevo rango DF-17. Pero además de esta poderosa arma, las autoridades también han mostrado el Dongfeng-41 o DF-41, un proyectil que convierte a China en el único país que opera tres tipos de misiles balísticos intercontinentales de manera simultánea junto con el DF-5B, que ya les hemos mostrado en otro video. Si en el 2015 se mostraban por primera vez el misil DF-26 con un alcance de 3.000 a 5.000 kilómetros y el DF-21D, destinado al combate naval y capaz de evadir el sistema antimisil Aegis norteamericano, los proyectiles y otro tipo de armamentos exhibidos en este evento revelan un poderoso incremento en las capacidades chinas. Puesto número 1. Misil balístico DF-17. Se trata de un misil balístico de alcance medio de 1.800 a 2.500 kilómetros, es decir, capaz de llegar a Corea del Sur o a Japón. Puede llevar una carga convencional o nuclear y su particularidad es la capacidad de evadir los sistemas de defensa como el Aegis norteamericano. Durante su lanzamiento, al superar la estratosfera, se descompone en partes. La parte anterior, de forma cónica, que alberga la carga explosiva, desciende rápidamente y vuela como un planeador a velocidad hipersónica, de hasta 15 veces la velocidad del sonido, y se dirige hacia el blanco guiado por sensores. Aunque el DF-17 utiliza el cohete de refuerzo del misil balístico de corto alcance DF-16B y sin grandes cambios, la diferencia radica en el uso de un vehículo de planeo hipersónico en lugar de una ojiva de reentrada convencional empleada en misiles balísticos normales.
En su fase de descenso, el misil puede alcanzar la velocidad de Mach 5, pero lo más sorprendente es que durante la mayor parte de la trayectoria de vuelo, el DF-17 sigue un arco parabólico normal, a diferencia de los misiles convencionales que planean en forma vertical en la mayor parte, hasta localizar el objetivo final. Esto le otorga una ventaja increíble en el alcance final del misil balístico. Y por último, cabe aclarar que de acuerdo con las necesidades operativas, puede planear en órbita antes y después de volver a entrar en la atmósfera. Puesto número 2. Avión de combate GJ-11. Otra de las grandes revelaciones del acto fue la gran aeronave de combate GJ-11. Se trata de una aeronave no tripulada, o como se llama normalmente, del tipo dron dirigido por medio de software. Esta tuvo su aparición montada en un camión, por lo que muchos especularon que solo se trataría de una maqueta o prototipo de la aeronave original. Según los medios, China proyecta ponerla en circulación y servicio para el año 2020. Las dimensiones y el diseño de la nave son muy similares a otra aeronave llamada Lijian, que es también del tipo dron y fue puesta en servicio desde el año 2013. Pero a pesar de la similitud, es evidente que ha habido algunas mejoras en el diseño y sistema para proporcionarle un mejor rendimiento. Una de estas mejoras a simple vista es el escape que tiene oculto en su parte trasera, cubierto de radares y detectores infrarrojos. La nave tiene un largo aproximado de 10 metros, la envergadura de sus alas es de 13 metros, su peso es de 5 toneladas y es capaz de soportar cargas de hasta 10 toneladas incluyendo el combustible. Su radio de combate máximo es de 1000 millas, pero se logró eficientizar sus capacidades respecto a los rusos o estadounidenses. Aunque China aún mantiene bajo secreto esta información, se sabe que este avión no tripulado será desplegado en el primer portaaviones hecho en China, que ha entrado en los operativos finales para ser puesto en servicio a finales de este año. Por otro lado, una fuente militar sin identificar de la Armada China señaló al South China Morning Post que la decisión de desplegar el GJ-11 en un portaaviones es muy significativa porque ayuda a cerrar la brecha tecnológica con la Marina de los Estados Unidos de América. Puesto número 3. Misil balístico DF-100, el hiper asesino. Este misil ha sido exhibido dentro de su carcasa y sus características aún no se conocen del todo bien. Sin embargo, sabemos que se trata de un misil de crucero, con un alcance de 2.000 a 3.000 kilómetros, pero a velocidades hipersónicas, capaz de destruir blancos navales como grandes portaaviones o también terrestres. Aparentemente es conocido entre los militares chinos como el hiperasesino. Su velocidad se estima que ronda por encima de Mach 5 hasta Mach 8, dado que es la competencia a nivel crucero con el misil ruso 3M22 Tsarkon, que alcanza velocidades incluso superiores. Por último, para concluir con este informe, China también ha presentado otros misiles, aviones y drones submarinos guiados por software. Pero para no hacer tan extenso el video, si quieren que hablemos sobre el resto de armamentos y sobre todo del sorprendente dron submarino, pueden pedirlo en los comentarios y haremos otro video referido exclusivamente a estos. En definitiva, mientras crece la tensión entre las grandes potencias del mundo, también crece la gran puja militar que alerta a todo el planeta. ¿Y tú qué crees? ¿Quién ganará esta puja militar a nivel mundial? ¿Crees que China está sorprendiendo al mundo con sus grandes desarrollos? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal si te gustó nuestro contenido. Dale like y compártelo con tus amigos para que más personas se mantengan informadas. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el siguiente video.